En el marco de esta celebración por los 107 años de la promulgación de la Constitución de 1917, se exhibe el acta de la sesión solemne llevado a cabo el 31 de enero de 1917. En ella, los diputados constituyentes integrantes y el entonces encargado del Poder Ejecutivo rinden protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, además de dar por culminado el periodo de sesiones del Congreso Constituyente, suceso histórico por la democracia de nuestro país. A lo largo de 2 meses, 218 diputados sesionaron para ejecutar el proyecto de Constitución, en el cual destacan las firmas de 208 hombres ilustres como el diputado Francisco J. Mújica, reconocido periodista michoacano, cuyo principal aporte se aprecia en la apasionada defensa que realizó de los derechos laborales, educativos y de la tierra reflejados en los artículos 3, 27 y 123 constitucionales. Otro personaje que destaca es Fernando Lizardi, diputado electo al Congreso Constituyente de Querétaro en representación de Guanajuato, miembro de las comisiones de peticiones y diario de los debates. Representando a Querétaro en el Congreso Constituyente, el diputado Juan Epomuceno Frías pronunció el discurso inaugural de los trabajos legislativos el 1 de diciembre de 1916. El diputado Alfonso Cravioto también fue integrante del Congreso Constituyente. Participó representando al Estado de Hidalgo y su participación se vio altamente reflejada en las discusiones del artículo 3 constitucional. Los personajes ilustres mencionados son solo algunos de los legisladores que contribuyeron para la promulgación de nuestra Constitución, la primera que integraría los derechos sociales para el pueblo mexicano. El archivo histórico de la Cámara de Diputados tiene bajo su resguardo el Libro de Actas, que forma parte de la colección Congreso Constituyente de 1916-1917. El cual contiene las sesiones en las que se discutieron las modificaciones a realizar para la elaboración de la Constitución. Nuestra Constitución es el resultado de un proceso revolucionario. Fue la primera en el mundo en incorporar los derechos sociales como garantías constitucionales. Garantizó la educación, estableció la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, sentó las bases para una reforma agraria, estableció las jornadas laborales y en sus más de 100 años ha pasado por más de 700 reformas, entre las que destacan el reconocimiento del derecho al voto de la mujer, la composición pluricultural de la nación, las bases para acceder a la información pública y el acceso de todas las personas a los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano.